us dono la benvinguda en aquesta quarantena-cisió del cicle d'espais de gestió del coneixement, que avui tracta sobre aplicacions tra pràctiques de la intel·ligència col·lectiva en les organitzacions. El CECFE, com segur que ja tots sabeu, té la missió i la vocació de un espai de reflexió i de debat sobre aspectes jurídics relacionats amb la justícia. Però també està atent a tots aquells aspectes de coneixement i aprenentatge que pugui millorar a les persones i a l'organització. El Departament de Justícia és un gran departament on treballen més de 14.000 persones, prestant serveis de tota mena. I el CECFE, conscient de tot això, programa activitats que millorin i facin créixer els seus professionals, i, si és possible, com en aquest cas, de forma oberta i compartida amb altres organitzacions i amb la societat en general. En aquesta ocasió hem vist rellevant posar la mirada en persones que treballen a les organitzacions. Som conscients de que les aportacions i el coneixement de totes elles, si és degudament descobert i impulsat, pot fer-les millorar. En definitiva, es tracta de descobrir i potenciar el talent intern per respondre al gran repte de fer-nos arribar d'una forma més eficient al servei de la ciutadania. I d'això va a la sessió d'avui, de les aportacions de totes i tots a la intel·ligència col·lectiva. La intel·ligència col·lectiva és una nova forma d'intel·ligència que sorgeix a partir de la col·laboració dels individus. Actualment és un terme redescobert i posat en valor des de les noves possibilitats que n'ofereixen la connectivitat tecnològica i internet. I aquest nou factor, a la vegada, des de l'àmbit de l'organitzacional, obre noves oportunitats per l'impuls i la millora d'equips i d'organitzacions. Per tant, el repte que assumim en aquesta 40 sessió d'espais de gestió del coneixement és tractar d'apropar-nos com a definir i aplicar bones metodologies per recollir i desenvolupar el, talent distributiu. Hola. I per parlar-nos de tot això, contem avui amb la Mayo Rey, fundador i director de Emotools, on es dedica a la investigació, formació, consultoria i curació de continguts sobre innovació. A més, assessora i imparteix formació en àrees com intel·ligència col·lectiva i co-skills. Jo, la veritat és que no em quedaré la sessió perquè l'he escoltat aquest dematí he tingut el plaer d'escoltar-la i us, us aventuro que segur que serà una sessió molt profitosa per a tots vosaltres. Per tant, ja per acabar, us agraeixo la seva assistència, la vostra assistència i desitjo que sigui una sessió per a tots profitosa com suposo que serà i per mi ho ha estat aquest dematí. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Bona tarda. A todos y a todas. Eh, hemos tenido una sesión esta mañana de formación al equipo interno de aquí de, del equipo de, de aquí del, del centro. Eh, y teníamos la sesión por la tarde abierta, la charla sobre inteligencia colectiva. Esta es una hora que habitualmente no me suele gustar mucho porque estamos todavía bajo los efectos de, ¿no? de, la, de la comida. Es un poco y más yo, yo vivo en Málaga, con lo cual tengo un poco ese espíritu andaluz de descansar después de la, de la comida. Pero bueno, se contagia uno de los buenos, rápido. Y, y bueno, para mí es un placer eh, intervenir hoy en este, en este espacio, por donde sé que han pasado personas que, con mucho conocimiento, con mucha sabiduría, que han compartido experiencias interesantes y para mí es un reto poder venir hoy a compartir sobre un tema tan complejo y tan interesante y tan fascinante como el de la inteligencia colectiva. Eh, eh, por presentarme muy rápidamente, yo tengo un blog. Soy bueno, soy consultor en innovación hace mucho tiempo, pero eh, también soy bloguero. Tengo un blog que se llama maliorrey.com donde publico de todo un poco. Ese es un blog muy personal. Publico de el, el, el hilo conductor sería innovación, pero pero también publico muchos temas personales. hablo de política, de, bueno, de lo que me ven, de lo que me entre, de lo que se me ocurra. Para eso es un blog personal y después eh, como me aburro mucho pues tengo otro blog que es el de Inteligencia Colectiva donde publico es más profesional digamos publico ahí más contenidos que tienen que ver con la Inteligencia Colectiva porque estoy escribiendo un libro que no terminaré nunca que ya voy por el quinto año que me, lo que me está pasando con el libro es que es que mientras más avanzo más me doy cuenta lo difícil que es esto lo complejo que es y claro, como no quiero decir tonterías, estoy ahí en, 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 en un progreso lento con el libro, porque de hecho siempre digo que si miráis el blog mío de interés Colectiva, creo que tienes tres o cuatro años, vais a ver que yo mismo incluso he evolucionado mi, eh, si se compara a mis posts de cuando empecé a los posts que publico hoy, se ve muy claramente que me estoy corrigiendo en los conceptos, en la forma que veo el, el tema cada vez les descubro más matices y cada vez me doy cuenta que es complejo, con lo cual, y además encima soy un poco profesionista, me está costando un montón, pero es una cosa tan fascinante, tan, tan, tan interesante, y tan útil y tan necesaria. Sabéis que vivimos un, un, en un momento ahora donde la interés colectiva es un tema esencial para, tanto para la construcción de la democracia, para los consensos colectivos, eh, para la participación, eh, para crear espacios donde la gente se sienta eh, se siente importante. Eh, para que el, el, los sistemas de gobernanza eh, cambien de lógica, para que la gestión y liderazgo también. Me, estamos en un momento esencial, pero eh, ya reconozco que es demasiado complejo por, por varias razones. Siempre que me preguntan por qué, pues yo, su, yo suelo decir que en primer lugar el propio nombre de inteligencia colectiva es un lío. Es un lío, yo siempre digo, porque me he metido en este lío. Porque la palabra inteligencia ya sabéis que tiene un montón de interpretaciones. Si preguntas a cinco personas cómo... Define la inteligencia, te van a dar cinco conceptos distintos. Además tiene un problema añadido, que la palabra inteligencia es un atributo y es una virtud. No es lo mismo que la altura y ser alto. ¿Me explico? Cuando tú dices inteligencia, eh, no sabes si está hablando de la inteligencia como atributo, con lo cual podría ser desde estúpido a inteligente. ¿A cuando hablas de inteligencia, del punto de vista de lo inteligente que eres? Entonces, esa combinación de que, la, de, de que la inteligencia es un atributo y es una virtud complica mucho. Si yo dijera eh, la sociedad española o la sociedad catalana tiene una, una demografía en términos de, de altura, el atributo sería altura. Y dentro de la altura, digamos a gente baja, a gente alta, a gente mediana. Y en la inteligencia podemos decir menos inteligente, pero cuando decimos inteligente, inmediatamente la asociamos a la virtud. Entonces, es muy difícil separar la idea de la inteligencia colectiva como una virtud. A separar la inteligencia y el como un atributo de un grupo. ¿Me explico? Ya después hablaré un poquito de eso. Después, el concepto de colectiva también es, 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 es lioso porque, ¿cómo definimos algo que es colectivo? Dependerá bastante de la intensidad de las relaciones. Podemos pensar que el colectivo es un barrio donde no hay una relación consciente ni intencional, donde hay interacciones en la calle, cuando el coche pasa por la esquina, y hay interacciones en un barrio. Y eso forma un colectivo, pero no hay una relación intencionada entre los vecinos. Puedes que tengas una relación intencionada con tu vecino de al lado, pero un barrio como tal no se conoce todo el mundo, ni hace reuniones. Puede que, que lo sea, ¿no? Pero, con lo cual, también es complicado. Encima, es súper difícil hacer experimentación empírica en, en modelos colectivos, porque la experimentación empírica en modelos colectivos eh, no es como un laboratorio donde metes unos bichos en una probeta experimentar en un entorno grande, a gran escala, experimentar es, no es fácil, con lo cual sacar conclusiones que sean fieles a, en torno a eso es, es, es complicado. Le añades también el, el problema que tenemos con lo ideologizado e ideologizante, que es el término. O sea, solo que hables de algo de... que implica gestión colectiva, pues ahí tienes siempre el dilema entre lo anárquico, lo, lo deliberado. En fin, ya vais a ver que, con lo cual, ya digo que tengo una mezcla de, de retos. El resultado de, esta, de todo esto que he contado es que eh, quiero, um, aunque me veáis muy seguro con lo que cuento, estoy lleno de incertidumbres y tengo 70.000 dilemas que se me van a notar porque creo, sinceramente, que es un tema por construir. Y suelo decirlo, decía esta mañana, que cuando hablo de este tema... Siempre digo que lo que yo voy a contar hoy no es para mí eh, nada totalmente seguro, sino que es a la conclusión que he llegado una vez que me he cansado de pensar. Vale, yo me he cansado de pensar hasta ayer por la noche y yo cuento lo que he podido pensar hasta ayer por la noche. Mañana luego me levanto fresco y puedo volver a pensar de nuevo y, y entonces puede ser que corrija alguna de las cosas y pueda tener ideas. No sé, sea, me he cansado de pensar hasta ahora entonces por eso me encantan estos foros con lo cual estoy totalmente abierto y me encantaría que la, la última media hora podamos tener una conversación y podamos practicar la inteligencia colectiva o sea, practicarla en el debate en vamos a bien entonces definir inteligencia colectiva como eh, aquí tenéis el, lo de los la peli esta de de 12 hombres sin piedad creo que se llama no que es el, el jurado popular este de, de, de un caso conocido esta película es bastante conocida. Un jurado popular es un, es un ejemplo de inteligencia colectiva. Son 12 personas, en este caso, que tienen que tomar decisión si una, una persona que está siendo juzgada es culpable o no lo es. Entonces, el concepto que yo utilizo de inteligencia colectiva eh, es el siguiente. Para mí, inteligencia colectiva es, además me gustaría que lo apunten, el que pueda que lo apunte, porque vamos a trabajar con él en la hora y media que vamos a estar aquí. Es la capacidad, la capacidad de razonar, de aprender, de crear y de tomar decisiones en grupo. Quédense con esos cuatro verbos. Pueden ser más, ¿eh? pero básicamente cuando razonamos colectivamente, ¿eh? que reflexionamos colectivamente para hacer un diagnóstico o para encontrar respuesta a un, a un problema complejo, pero que lo hacemos colectivamente. No es una persona que piensa aisladamente, sino que debate, delibera y discute y llega a una conclusión para aprender lo que es el aprendizaje colectivo, como puede ser los proyectos de comunidad de práctica que tiene, que tiene justicia y que tiene eh, salud, eh, los procesos de creación colectiva, cuando la gente se junta para crear cosas nuevas, o para tomar decisiones en grupo. Cuando hablamos de tomar decisiones en grupo puede ser elecciones generales, unas elecciones, el Brexit, ¿no? cualquier, cualquier proceso donde... Se tiene que poner de acuerdo mucha gente para algo, tomar, se toma una decisión colectiva. Ahí eh, son ejemplos de inteligencia colectiva de más calidad o de menos calidad. ¿vale? Depende un poquito de. Pero básicamente la idea que viene después, que la ponemos en la definición, es que básicamente es inteligencia que emerge de las interacciones que se producen entre los individuos cuando se ponen en contacto o se ponen a trabajar juntos. Y esto tiene que ver con lo que voy a contar a continuación. Para que la inteligencia colectiva se pueda dar, tiene que hacer dos, dos condiciones. La primera, tiene que haber interacciones, tiene que haber gente, pares de personas, al menos pares de personas que se, se pongan a, a contactar, a hablar y a interaccionar. Por tanto, ya por ahí podemos tener una pista de cómo podríamos mejorar la inteligencia, inteligencia colectiva, podríamos mejorarla invirtiendo más en interacciones, en una organización, en una sociedad. Promover que haya más interacciones entre las personas, que no estén tan aisladas, sino que haya espacios para que la gente interaccione y pueda intercambiar puntos de vista. O se será una manera de, de, de contribuir a que haya una mayor inteligencia colectiva. Y la segunda, es que este es un término un poco más complicado de entender, un mecanismo de agregación. Vais a ver que esta palabra la voy a usar mucho en el día de hoy. Mecanismo de agregación es aquel mecanismo que permite que un conjunto de preferencias individuales... se conviertan en una opinión colectiva. En unas elecciones ocurre eso. Hay un millón de votantes, hay un millón de opiniones distintas, se tienen que poner de acuerdo porque tienen que tener un gobierno común y hay un mecanismo de agregación que hace que un millón de personas tomen una decisión que es la decisión colectiva de ese, de ese grupo. Y, y el mecanismo de agregación utilizado en ese caso es votación. ¿Vale? Pero, o el mecanismo podría ser... Deliberación, un grupo pequeño que quiere tomar una decisión, que está discutiendo o quiere crear algo, pues el mecanismo de agregación podría ser deliberación al final. De lo que se trata, que es un mecanismo que convierte un montón de preferencias individuales en una decisión colectiva. Entonces, si no hay un mecanismo de agregación, no hay inteligencia colectiva. Hay un montón de ideas dispersas de personas individuales y, y, y por eso suelo decir que el, el, mayor dice, el mayor desafío de diseño que tiene la inteligencia colectiva es diseñar mecanismos de agregación que sean más eficaces y más eficientes. No es nada fácil esto, eh. Hay una discusión política en España y en muchos sitios donde cómo nos ponemos de acuerdo para tomar decisiones, ¿vale? y, y muchas veces ese, ese debate se resuelve en qué mecanismo de agregación vamos a usar para ponernos de acuerdo. ¿Vale? para. Porque se trata de decisiones colectivas. que dependen de, inter, de interdependencias. y por tanto. Mi libertad termina donde empieza la tuya y si no nos ponemos de acuerdo, básicamente es un reto que no es individual, es un reto colectivo. Entonces, el, me gusta utilizar, utilizar esta metáfora. Imaginemos que la inteligencia artificial es una máquina. Es una máquina de hacer pan. ¿vale? Entonces, en esta máquina de hacer pan, como me están grabando, me obligan a estar aquí encerrado en, en esta zona, me suelo mover mucho. Eh, ...esta máquina va a ser pan... ...entonces hay que meter eh, materia prima en el pan... En la, ...perdón en la máquina para que salga pan al final ¿no?... ...entonces ahí metemos una, unos inputs... ...en la máquina... ...estos inputs que pueden ser... ...pues ya he dicho... ...si estamos creando serían cinco personas... ...que aportan ideas diferentes ¿no?... ...si estamos decidiendo... ...son cinco puntos de vista diferentes... ...si estamos eh, reflexionando... ...puede haber cinco argumentos distintos... ...de personas distintas... ...lo metemos en la máquina... ...y entonces después de la máquina sale un resultado, pero como la máquina, lo que hay metido en la máquina es el mecanismo de agregación, que puede ser una tecnología para hacer pan, algo que hace que se mezcle todo y salga un resultado colectivo, ¿no? Si no si no hay agregación, insisto, no hay resultado colectivo. Entonces, metemos la máquina y al final lo que sale al final de la máquina puede puede utilizar tres tipos de agregación. Estoy simplificando un poquito, ¿no? Una agregación podría ser lo que llamamos por selección. La agregación por selección sería la típica, el típico de mecanismo de elecciones, donde al final eh, descartas y eliges el, el partido ganador, selecciona. Entonces vamos a suponer que hay cinco argumentos para diagnosticar un problema y de los cinco argumentos triunfa uno. La gente termina convenciéndose de que el argumento dos es el que mejor explica el reto que quiere diagnosticar. Entonces al final el colectivo elige uno de los argumentos como la, como el, la respuesta al, al problema que tiene que abordar, ¿no? Entonces, aunque suene un poco contraintuitivo, eh, el mecanismo de agregación consiste en seleccionar la mejor idea de todas las que el colectivo ha, ha planteado, ¿vale? Esto seguro que suena, en elecciones y otro tipo de mecanismos suele ser este el mecanismo de agregación, ¿no? El segundo le llamamos de adición. El mecanismo de adición sería sumar todas las todas las ideas que, hizo, que, que planteó la gente y haces es una especie de collage. Es el caso de Flickr, de estas redes de, de fotos, donde todas las fotos que, que, que ha propuesto la gente se han subido y están todas ahí. De tal manera que después cualquiera puede elegir coger lo que quiera de ese collage. Eso es un resultado colectivo, pero no ha descartado nada. Es, las, están todas puestas ahí, ¿no? Pero hay un tercer mecanismo, que es el más rico, que es el de la síntesis. Mientras que en, cual en cualquiera de los dos, una de, una de cualquiera de estas decisiones conserva su propiedad, su naturaleza, la tercera, el resultado es una mezcolanza de todas las ideas, con lo cual no podríamos decir en ningún caso que la idea que queda al final es una de estas, es una combinación de las ideas. ¿Me, me explico? Entonces, la, la tercera forma de hacer inteligencia colectiva, que es la forma de la síntesis, es la más rica, porque es la que permite que producto de las sinergias de los participantes se cree algo nuevo que no existía. ¿Vale? Mientras que el primero y el segundo es como un, un sumatorio en el segundo caso y en el primero es una selección, el tercero crea algo que no existía. Por eso, debajo de la inteligencia colectiva, la clave está en explotar las sinergias latentes que tiene un grupo. Si no explotas sinergias latentes que hay en un grupo, no generas algo nuevo. No tiene mucho sentido que si hay 10 personas que se juntan a trabajar juntas, el resultado sea el equivalente a 10, tiene que ser mayor de 10. Si 10 personas se juntan a trabajar juntas y dan como resultado 10, ¿para qué la hemos puesto a trabajar juntas? Podríamos haberle pedido desde su casa que mande por correo la opinión de cada una, lo, lo hubiéramos sumado y se acabó. La, la, la gracia está, la sinergia está en que si lo ponemos a trabajar juntos, el resultado sea más de 10. Aparte de las 10 ideas que, tenía, que tenían todos, haya 11, 12, 13, 14, que es un resultado de, de, de trabajar esas sinergias. ¿no? Entonces la sinergia es fundamental, poder construir algo nuevo a partir de lo, del trabajo. ¿no? Entonces, pensado en términos de un libro, el ejemplo sencillo de un libro, por ejemplo, el primer caso sería selecciona, la gente manda propuestas de artículos, vamos a suponer que vamos a hacer un libro colectivo, la gente manda propuestas de artículos y al final elegimos dos o tres artículos los mejores y los publicamos en el libro. ¿no? El segundo sería eh, poner todos los artículos que ha enviado la gente a hacer un recopilatorio, pero el tercero sería una wiki tipo Wikipedia, donde todo el mundo se mete, hay una especie de escritura colaborativa, donde todo el mundo trabaja sobre los artículos. Os dais cuenta que el tercero es un mecanismo mucho más rico, pero evidentemente más, más complejo, mucho más difícil, pero ahí donde está un poco el desafío, ¿no? de conseguir que podamos... Si, si os fijáis, el, el método uno, el de la selección, se acerca más al mecanismo de agregación de la votación. Mientras que el método 3 se acerca más a la deliberación y al consenso. Porque tenemos que construir algo colectivamente. Ya desde, desde ya adelanto que hay mecanismos de agregación que son más pobres. Desde el punto de vista de la inteligencia colectiva. Y hay mecanismos que son más ricos. La votación es el mecanismo más pobre. Porque en la votación unos ganan. y otros pierden. No hay, no hay un aprovechamiento óptimo de la sabiduría del grupo, por tanto, mi recomendación siempre es que acudamos a la votación cuando no quede más remedio ¿me explico? siempre hay que intentar siempre hay que intentar explorar otros mecanismos que consigamos que al menos el mayor por ciento de las personas se sientan identificados con el resultado final y si en la votación hay partes en disputa que tienen eh, representaciones parecidas más pobre todavía es el mecanismo de votación ¿me explico? porque, porque más gente pierde ¿Vale? Entonces, sé que hay escenarios donde no queda más remedio. Hay escenarios que no queda más remedio, pero hay que hacer un esfuerzo por, primero, intentar explotar mecanismos de agregación que sean más ricos, socialmente hablando, como puede ser la deliberación, el, la construcción colectiva, el, 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 el mecanismo que explote mucho más la empatía, y no el mecanismo que unos ganan a, de, a costa de otros, ¿no? Bien. Entonces, por otro lado, quiero hacer una diferenciación en lo que se conoce como inteligencia colectiva con L e inteligencia conectiva con N. La inteligencia conectiva, vamos a suponer, yo quiero comprar una lavadora, ¿vale? Me voy a Internet, me voy a las redes sociales y busco en Amazon las opiniones de la gente que ha comprado lavadoras parecidas a las que yo quiero, y por tanto, yo me, me nutro de la información colectiva de la gente, que además está, está agregada con algoritmos, hay un mecanismo de relación que, di, que dice la media de estrellitas que tiene esta lavadora, cuál es la que mejor votada está, la que peor votada está, entonces yo estoy yendo a, a un agregador colectivo para tener pista para tomar una decisión individual, que es a quién le voy a comprar la lavadora. Eso yo le, yo le llamo inteligencia conectiva, porque yo lo que hago es mejorar mi capacidad individual de decisión conectándome a redes colectivas, mientras que la inteligencia colectiva es al revés, la inteligencia, inteligencia colectiva es la, la inteligencia que se construye socialmente. Es al revés. Mientras que la inteligencia conectiva lo que hace es mejorar la inteligencia individual, aprovechándose de la sabiduría colectiva, la, la inteligencia colectiva lo que hace es mejorar la inteligencia social. O sea, el centro de la construcción está en lo colectivo, no está en lo individual, porque la decisión se toma colectivamente y por eso es tan complejo. Entonces, básicamente, el libro que yo estoy escribiendo está mucho más centrado en la colectiva. Entonces voy a, poner, voy a, poner, voy a empezar a poner ejemplos, voy a empezar a aterrizar un poco más, no os asustéis con tanta teoría, pero sí me interesa que se entiendan los conceptos, porque se habla de inteligencia colectiva y muchas veces no se entiende bien de qué se habla. Por ejemplo, ...ejemplo un coro de aficionados. Esto eh, traído una chirigota de Cádiz, un, un coro realmente de, de, de Cádiz. Observa, acordáis que dije que una inteligencia colectiva realmente que valga la pena, si se juntan 10 personas el resultado sea más de 10. Porque estamos creando algo nuevo que no se hubiera creado si las personas no se hubieran juntado. De lo contrario, no juntamos a la gente, porque juntar a la gente tiene un coste. Pues las chiricotas de Cádiz, si tú sumas las la ideas creativas de los 10, puede valer 10, pero el resultado es 20, 30, 40. Ahí hay, ahí hay un, un, una sinergia espectacular porque el, hay, un, hay un espiral virtuoso en las conexiones que ellos hacen, ¿no? Bueno, yo siempre tiro para mi. Pa mi para mi Betis, eh, en el fútbol, ¿eh? yo soy bético, pero, pero vivo en Málaga, ¿eh? no sé si se vivo en Betis, es un poco raro, pero como soy defensor de causas perdidas, eh, pues soy bético. Entonces, en un equipo de fútbol se ve mucho la inteligencia colectiva. ¿Habéis visto equipos? Os voy a poner un ejercicio. Hacéis un equipo, cogéis cuánto valen los jugadores. Se, en teoría, el valor de un jugador en el mercado refleja su calidad. En principio, para el mercado, ¿no? Es un mecanismo... El más objetivo, realmente es el, más, el, el mecanismo más objetivo que hay. No digo que es del todo objetivo, pero es bastante más objetivo que lo que puedo opinar un forfo. ¿no? Porque el mercado, entre compra y venta, al final te, le pone un precio. ¿no? Yo sé que todo eso está un poco. Pero en fin. Entonces tú sumas el valor del Alavés, por ejemplo, el Alavés de todos los jugadores del Alavés y da un, pre, da un valor, con lo cual estoy sumando individualmente el valor de cada uno. Y yo sumo el valor de todos los jugadores del Villarreal. Y podéis ver que es casi tres veces, no sé, ahora no me acuerdo bien el presupuesto, pero tiene como tres veces el valor del Alavés. Sin embargo, el Alavés está quinto en la tabla y el Villarreal está en, en, acaba de salir en zona de, de descenso. ¿Qué, qué, ¿Qué te dice esto? Esto te dice que la inteligencia colectiva del, del, del Alavés es capaz de sumar un, unos activos que tienen un valor y multiplicarlos gracias a una sinergia. Ahí hay una labor del entrenador, hay una labor de, 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 de que el equipo. Está construido de una manera que es capaz de construir algo, algo diferente a lo que dice la mera suma de las partes, mientras que el Villarreal eh, tiene, está teniendo un, performa, un, una, un rendimiento bastante más bajo de lo que dice la suma de las partes, ¿vale? Ahí veis, ahí está el impacto de la inteligencia colectiva de cómo se construye el equipo, ¿no? Bueno la ciencia la ciencia es un constructo colectivo. Aquí hay dos formas de interpretar la inteligencia colectiva. Hay una inteligencia colectiva que le llamamos simultánea, que es la que se cree. Imaginemos ahora que hacemos un ejercicio de reflexión colectiva para resolver un reto. El resultado de ese ejercicio sería un ejercicio de inteligencia colectiva simultánea, porque lo estamos haciendo todo en el, ahora, ¿no? Pero hay un montón de inteligencia colectiva que es acumulativa, que es histórica. Por ejemplo, las moda, la, la, la historia de la arquitectura popular. Eso, eso es una contribución de inteligencia colectiva histórica, la ciencia. La ciencia se ha construido por lo que uno descubrió, que después descubrió el otro del otro, del otro del otro, también hay inteligencia colectiva, pero es acumulativa, es histórica, se ha ido construyendo. ¿no? Entonces la ciencia es otro ejemplo. Los memes, los memes de Internet también son in ejemplos de inteligencia colectiva. ¿no? Eh, los jurados populares también, los jurados populares son otro ejemplo de inteligencia. Pero, pero esto nos lleva, esto lo comenté antes, a ciertos absurdos colectivos. Os pido que penséis... Os voy a poner ante el desafío, quiero que penséis en vuestra vida, en vuestras organizaciones, pero organizaciones me refiero a dónde trabajo, dónde vivo, los grupos de amigos donde me muevo, todo lo que sea colectivo, todas las experiencias colectivas que podemos tener. O eh, me voy a admitir, no, yo sé que leer una diapositiva no está bien, pero voy a leer esto eh, porque me parece que, que, lo, que os va a ayudar a pensar. Quiero que, quiero que, os, miréis, quiero que os miréis al espejo. ¿vale? Vamos a leer esto que dice aquí, ¿no? ¿Qué sentido tiene crear un grupo o trabajar en una organización donde el resultado conjunto es igual o menos inteligente del que se obtendría sumando por separado, sin que haya un grupo y sin que haya una organización, las contribuciones individuales independientes de las personas la que lo componen? ¿Qué sentido tiene que juntemos 10 personas y que el resultado final valga menos que lo que sumaríamos si cada uno estuviera en su casa trabajando y mandando su, su contribución? Pero, no deberíamos conformarnos solo con que valga lo mismo. No es, no es suficiente. Sigo al, al siguiente párrafo. Además, crear y gestionar un grupo o una organización cualquiera implica un coste. Reunir gente, crear una organización, hay un presupuesto, unas oficinas, unos de despachos, etcétera, etcétera. Así que la mejora de la inteligencia que se consiga como resultado de la opción colectiva debería más que compensar el coste de organizarse. ¿No? Bueno, os pregunto. ¿Cuántas organizaciones están creadas que son menos inteligentes que las personas que las componen? Casi todas. Bueno, casi todas sería un poco duro, ¿no? Pero en, pensad, pensad cómo lo mal que se gestionan las sinergias en las organizaciones, algo pasa en, esa, en ese horno que se cuece el pan, algo pasa ahí que hace que ese pan, en vez de ponerse más rico, que ponerse más sabroso, se, se, mal, se saca peor de lo que debería salir Ahí hay algo colectivo que no está bien diseñado Que no está bien concebido Y, ese, y ahí es donde quiero poner el foco ¿Vale? Pero además Dentro de los absurdos colectivos Y aquí voy a poner frente al espejo aún más todavía Me pongo yo, ¿eh? todo lo que os pido a vosotros Las parejas Las parejas son una expresión Formidable de inteligencia colectiva Ojo, la inteligencia colectiva Lo colectivo basta con que haya dos personas no, no, estoy hablando de Cataluña ni de España, estoy hablando de que con que haya dos personas ya hay un fenómeno colectivo. Bueno, las parejas son, ¿hay inteligencia colectiva en las parejas? O sea, volvemos, volvamos a la fórmula anterior. Si una pareja uno más uno es igual a dos, ¿qué os parece? ¿Para qué, para qué? para qué? ¿no? Para que se empareja, con lo bien que se va, se vive solo, ¿no? ¿Vale? ¿Para qué se juntan? Es que juntarse tiene un coste, ¿eh? Acuérdense que juntarse, no hace sé que lo explique. Porque aquí no son adolescentes los que hay aquí. O sea, juntarse tiene un coste, con lo cual tiene que más que compensar, construir una, un artefacto, un, dispo, un dispositivo que sea pareja o matrimonio, como quieras llamarlo. ¿Vale? Y si uno más uno es una pareja es menos que dos. Brrr. Hay montones, de esta, ¿eh? De estas. ¿eh? Uno más uno es 1,5. Se te estás comiendo un valor. De medio. No es verdad lo que dicen algunos que no, claro, la pareja cómo se funciona, pues se, se mezclan los amores y entonces hay que sacrificar tu yo para construir una cosa. No, 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 eso es un discurso de un relato del pasado que desgraciadamente sigue viviendo. No, no, cada uno tiene que conservar su yo y a partir de ahí sumamos algo, algo más. Por tanto, una pareja que funciona bien debe ser 2,5, 3,8, 10, 15, ¿no? Para que realmente tenga sentido. Entonces, eh, os invito a que penséis en el matrimonio o en la pareja como un dispositivo de inteligencia colectiva. Pensad, porque yo, yo digo, es un poco atrevido en esto, pero parece que esta mañana estaba eh, combinando a la gente que ni mucho menos, ni mucho menos, creo en la pareja, creo en las construcciones colectivas y la pareja también. Si creemos que en nuestra pareja somos dos personas que sumamos menos dos, menos dos o dos, planteémonos si tiene mucho sentido. ¿No? Quitemos aparte que si tenemos activos familiares que hay que tener, que si tenemos una casa común y cómo la vendemos, eso, esos argumentos los, los quitamos y nos centramos en... ¿eh? Bien, entonces, ¿por qué la inteligencia colectiva no prospera lo suficiente en las organizaciones? Pues una, yo, aquí tengo un modelo que siempre eh, comparto. Es un, yo, bueno, yo, hago, yo llegué a la inteligencia colectiva desde la innovación. Llevo muchos años de consultoría en innovación. Eh, y me gusta eh, construir modelos que sean lo, lo más sencillo, elegante, que sean, que sean polivalentes para aplicarlos a, a ámbitos diferentes, ¿no? Y este modelo que voy a contar ahora se aplica a cualquier proceso de gestión del cambio, cualquiera, no solo de inteligencia colectiva. Cualquier proceso de gestión del cambio, cuando tú quieres destrabar el proceso y quieres que se que, por decirlo de algún modo reducir las resistencias, o gestionar las resistencias una manera de, 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 de analizarlo Utilizando, yo le digo, este es el modelo de los tres verbos. ¿Vale? Cualquier proceso de cambio, cualquiera, desde si quieres cambiar, que, que tu hijo tu hija cambie, que si quieres cambiar la sociedad, lo, cualquier cosa que quieras cambiar, puedes valorarlo, puedes filtrarlo, puedes analizarlo desde esta lógica, este modelo que voy a contar ahora. Por un lado, hay, eh, los cambios no se producen como a nosotros nos, gustara, nos gustaría, porque a veces la gente no quiere cambiar. Es el primero. La gente no quiere. Cuando la gente no quiere, Vamos a llamarlo esto actitud con C. O sea, la gente no tiene la actitud, no está predispuesta a cambiar. Se resiste porque no le apetece, básicamente porque no le apetece. Después, hay un segundo verbo que es el saber. Hay gente que quiere cambiar, pero no sabe cómo hacerlo. ¿Vale? Hay gente que realmente quiere, pero no sabe el mecanismo, la herramienta, eh, los procedimientos, la forma de cómo cambiar. Entonces puede ser que hay gente que quiera, pero que no sepa. Pero puede haber gente que quiera. Gente que sepa, pero que no pueda. ¿Por qué no puede? Porque tiene condicionamientos contextuales, porque tiene... porque Esto más tiene que ver con el diseño organizativo. Trabajamos, hablando en términos de empresa, organización, trabajamos en una organización, que tengo un jefe o una jefa, que me tiene un techo, que me tiene el pie encima y no, me, y no me deja. Entonces, yo quiero, yo sé cómo hacerlo, pero no puedo. Es muy importante saber cuál es la fuente del problema. Porque si nosotros interpretamos que la gente no cambia porque no quiere y empezamos a poner el énfasis en sensibilización, en explicar, y resulta que la gente sí quiere, pero la gente no sabe, estamos haciendo una terapia que no se corresponde con el diagnóstico. A veces la gente quiere, pero no sabe. Entonces realmente el esfuerzo en el amor no, no está en que la gente eh, se sensibilice, sino que la gente tendrá que recibir alguna formación. Pero a veces creemos que la gente no quiere, yo he visto muchos jefes y jefas diciendo, la gente no participa, no es que la gente no participe porque no quiera, ni siquiera porque no sabe, es porque no las dejas. Entonces, según, según eh, la razón de fondo, así va a ser el, la estrategia de abordar. hay que separar muy bien, de hecho, ¿sabe lo que puede ocurrir? Puede ocurrir incluso, puede, Ocurrir, ocurrir incluso que la gente puede no querer, ni saber ni poder, pero básicamente no querer y no saber, y, y entonces te centras en el saber, la gente aprende cosas y cuando la gente aprende cosas empieza a querer. Muchas veces no queremos porque no sabemos. ¿no? Si os fijáis, eh, Facebook y Twitter, las redes sociales, han transformado culturalmente la sociedad. La gente no sabía, bueno, eh, no digo que sean que Twitter o Facebook sean ejemplos totales de colaboración, pero realmente la sociedad ha cambiado mucho con Facebook y Twitter por poner dos redes sociales y la gente ha empezado a querer cosas que no quería hasta que no probó las redes sociales. Las redes sociales han reconfigurado unos hábitos culturales. Entonces ahora la gente quiere cosas que antes no quería porque ha aprendido a hacer cosas que antes nunca había probado. Seguro que os ha pasado de que han instalado un software. En vuestra organización, estos es colaborativos nunca habías hecho, empiezas a probar y dices, qué fácil es comunicarse con las personas. Entonces, al reducir los costes de colaborar, empiezas a colaborar. Que antes no colaborabas porque los costes eran altos. Entonces, aprendiendo a hacer cosas, puedes empezar a querer. Muchas de las cosas que no queremos porque, porque no las entendemos. ¿Vale? Entonces, puede ser que esa sea una forma de, de abordar. ¿no? Entonces, entonces, en inteligencia colectiva hay cuatro... Eh, esto lo voy a pasar porque no tengo tiempo y no quiero no quiero a ver, es que tengo tantas cosas que contar que siempre tengo el conflicto. Bueno, a ver, os voy a contar, esto en sí me parece interesante. Hay, eh, hay muchas formas de clasificar la inteligencia colectiva, pero yo voy a yo voy a proponer tres formas de clasificarla, ¿vale? Eh, una es la inteligencia colaborativa, otra la inteligencia. Colectada, colectada, y otra, la inteligencia emergente o espontánea. Colectiva, me refiero a la colectiva. ¿eh? La inteligencia eh, colaborativa es la inteligencia que se produce de forma consciente. La gente se pone a trabajar juntas, hay una intencionalidad. O sea, nos juntamos en grupo, tenemos un reto y, y trabajamos juntos en pro de una meta. Por tanto, estamos somos conscientes de lo que estamos haciendo. Es una inteligencia colectiva deliberada. ¿Vale? Esa sería la colaborativa, porque hay colaboración. Hay una inteligencia colectiva que es colectada, que es un poco rara, a la gente le suena un poquito. La inteligencia colectada, colectada sería, la colectiva sería que haya un algoritmo o haya algún mecanismo que extraiga la inteligencia individual, la procese y devuelva al grupo un resultado que sea inteligente. Imaginemos en el tráfico, todos los coches llevan unos, unos, unos GPS, unos datos, o, por ejemplo, Gates, este de que es como si fuera el Google Maps, donde van recopilando datos de tráfico y después hay un mecanismo de agregación. En este caso la agregación es por algoritmo. El algoritmo procesa los datos y devuelve una información inteligente para la gestión de la ciudad. ¿Me explico? Es una inteligencia colectiva, pero no es deliberada porque yo no estoy haciendo nada para contribuir. Es diferente a si me junto con un grupo y a, a colaborar porque ahí hay una intencionalidad. ¿Me explico? Entonces esa inteligencia colectiva colectada eh, no deberíamos despreciarla, porque de ahí puede, pueden salir eh, experiencias interesantes, por ejemplo, para las, l, l, la gestión de las epidemias. Hay un montón de cosas, de problemáticas que son sociales, que si podemos gestionar esos datos de una manera inteligente, la clave está en que el algoritmo, la clave está para poder considerar que esto es saludable, es que ese algoritmo sea transparente, que la sociedad pueda acceder a auditar esos algoritmos para que no para que no, 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 no haya un abuso en cuanto a, a ese, porque entonces de lo contrario hacemos inteligentes a un grupo que va a abusar después de, me explico, esos algoritmos, esos mecanismos tienen que ser abiertos y que el resultado de esa inteligencia aumentada revierta a la sociedad de nuevo. Si eso, si ese da, si eso se cumple, la inteligencia colectiva colectada es útil. Y después hay una tercera, que es la espontánea, que es aquella que se produce, de, es la, la de la naturaleza que es una inteligencia colectiva que, que, que se produce sin que sepa, es un poco misteriosa, no, no, no conocemos bien cómo se ha, se ha agregado para que dé ese resultado. Por ejemplo, el caso típico de inteligencia colectiva emergente es lo que pasó con el muro de Berlín. En el muro de Berlín no hubo liderazgo, no hubo alguien que dijo, ahora tumbamos el muro, fue una construcción mmm, eh, no lidada por nadie, donde fueron conectándose una serie de piezas, de hecho los historiadores han querido explicar esto de mil maneras. Pero no se sabe bien cómo, cómo se produjo. Otro ejemplo, estamos en el, el aeropuerto. Este es un ejemplo que pone un amigo mío que me encanta. Y de momento estamos todos en la cola con, los, con las maletas. En el aeropuerto, ¿no? O sea, me, me gusta poner otro ejemplo para que entendáis que el interés colectivo es en todos los sitios. Que entendáis, que yo quiero que os pongáis, os pongáis la los gafas la gafa, y veáis que el interés colectivo está en todos los sitios. Estás en la cola, todo el mundo esperando ahí en la cola. ¿eh? Y de momento a alguien se le ocurre dejar la maleta y e irse a sentar. Y deja la maleta. Como marca en la cola, ¿no? Y después viene otra persona y dice: Oye, esto tiene sentido. Va y se sienta, y al final se queda la cola hecha de maletas. Nadie se ha puesto de acuerdo, no ha habido nadie que organice ese procedimiento, pero de manera viral, digamos, eh, la gente. Ocurre igual con los memes. En los memes también es una inteligencia colectiva espontánea. Esta idea de que monto un tinglado para que sea viral uno de cada diez sale. La viralidad es, es, es un fenómeno muy, muy poco, es, es ingobernable, por algún modo. es una cosa que sale, es muy bien. Entonces también hay inteligencia colectiva de ese punto de Esto es un ejemplo que me encanta de inteligencia colectiva espontánea, la última que he dicho, que son, esto se llama, los, me encanta el nombre, es muy poético, Caminos del Deseo. Así se llama, en, en inglés Desire Paths, Caminos del Deseo. Y yo solo, tengo un post de esto, yo solo decir que es como si la gente votara, con sus pies. Quédense con esta metáfora. La gente vota con sus pies. El sistema oficial construye unos caminos. Y la gente dice, no, yo no voy a coger estos caminos, yo voy a coger estos. Yo he intentado investigar eh, cuál es la masa crítica para que se pueda construir un camino alternativo y algún libro que leí dice que 15 personas. Eh, basta con que 15 personas decidan eh, coger una senda eh, alternativa para que el camino empiece ya a, a dibujarse no entonces los parques están llenos de inteligencia colectiva espontánea que, que rompe con toda la lógica institucional de la de, y, y esto a mí me gusta porque es una metáfora de la vida en el sentido que si los colectivos creen que algo no funciona ya buscan la manera de encontrar un camino más óptimo que satisfaga mejor sus sus, eh, sus expectativas. ¿no? Entonces yo lo, que, yo lo que creo es que los sistemas de inteligencia colectiva tienen que propiciar que estas cosas ocurran. Porque muchos de los sistemas que construimos desde los dispositivos oficiales están enfermos del mal del experto. ¿Vale? Y con esto yo no quiero menospreciar la labor del experto ni mucho menos, pero yo creo que hay un conocimiento experto, que tiene su importancia, pero hay un conocimiento vivencial, vivencial, que es el de la ciudadanía, que es el de las personas que tienen los problemas, ese conocimiento vivencial tiene muchísima importancia y lo ignoramos. Eh, sobreestimamos el valor del conocimiento experto y subestimamos el valor del conocimiento vivencial. Y cuando hablamos de conocimiento vivencial, en democracia sería la ciudadanía y en cualquier proyecto sería los las personas usuarias que van a ser beneficiadas o van a ser afectadas por el resultado. ¿no? Entonces, cosas, Entonces voy a poner algunos ejemplitos, diez minutillos más. Para aterrizar mucho más esto. Os cuento un caso. Eh, vamos a suponer que tenemos que hacer una página, una, no, una, una aplicación web para el personal de nuestra empresa, de nuestra organización, ¿vale? Puede ser un intranet de justicia o de lo que sea para 100, 200 personas de la organización. Contratamos una empresa informática para que nos haga el diseño. Vienen los consultores como yo que aterrizamos como paracaídas en las organizaciones que somos muy sabelos todos, y decimos, esto hay que hacerlo así, 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 nos reunimos con los dos expertos que son los jefes o jefas en cuestión, diseñamos la página web perfecta y cuando está el 90% de diseñada, se la enseñamos a la gente para que la gente eh, no participe, porque esto no se llama participación, es decir, enseñarla para que la gente opine, esto no, es, esto, esto no es participación, esto es adhesión. ...¿vale?... Una cosa es la participación, otra cosa es la adhesión. Adheriros, por favor, a esta buena, excelente idea que hemos construido. Yo siempre digo, además llevamos nueve meses haciendo ese prototipo de web, está al 90%, se la vamos a presentar a los usuarios, con lo cual eso significa que voy a tener solo un 10% de humildad para aceptar cambios. ¿Entendés lo que digo? O sea, yo llevo 90% del proyecto ya consumido, trabajando muchísimo, estoy absolutamente enamorado de lo que he sido capaz de construir, por tanto solo voy a tener un 10% para aceptar que los que van a usarla me lo cambien. No, no es buena idea hacerlo así. Realmente lo que hay que hacer es que en lugar de. de ya, oye, estoy hablando de esto, pero podremos hablar de, de, de normas públicas, ¿eh? de marco normativo, de todas estas leyes que. que diseñamos y que construimos, que, la, que las diseñamos encerradito, que nadie se entere, no va a ser que aquí salme un lío, porque es que los agentes sociales pueden empezarse a enfadar por lo que estamos construyendo. Y lo presentamos, a, eh, reunimos a los agentes sociales para que vean lo guay que somos, y le presentamos nuestro, nuestro borrador de... borrador de L, pero que está casi, casi terminado, no nos atrevemos a enseñarlo, sino está casi terminado. Entonces, como está casi terminado, es muy difícil que tengamos la humildad suficiente para aceptar que nos hemos equivocado. ¿No? porque en vez de hacer eso, no hacemos ejercicio de co-creación y empezamos de cero? Invitamos a las agentes sociales que van a ser afectados por esa norma y los ayudamos que hagan un esfuerzo creativo de, imaginar, de imaginarse cómo podría ser esa norma, desde sus propias expectativas y sus necesidades. Bueno, este proyecto es un proyecto que hice con la regla de Info, no sé si os suena. La red Guadalinfo, fue una red de telecentros eh, que desarrollan la inclusión digital en Andalucía. Son 800 centros, 800, donde hay 800 dinamizadores, personas que gestionan esos centros, que era una red, pero esa red no trabajaba con inteligencia colectiva, esa red era muy radial. Digamos, se, eh, informaba al centro, a, la, a digamos, la sede que dirigía, y la sede que dirigía devolvía, ¿no? Entonces, nos pidieron que hiciéramos un trabajo de, de crear una red, realmente, donde hubiera... Peer to peer, o sea, entre iguales, que, la, que hubiera colaboración entre iguales. Bueno, yo cuando, cuando me dieron esa tarea, como yo siempre me pongo gafas de inteligencia colectiva, cada vez que me dan cualquier proyecto, ¿qué hemos hecho? De los 800, hemos invitado a 40 personas, nos hemos, nos hemos encerrado un día en Granada, un día, y ellos han diseñado su plataforma. Han sido ellos. Le hemos dado unas cartulinas, le hemos dado unos post-its, y ellos se han puesto a trabajar, y aquí lo veis, este es un grupo, un equipo, que está presentando cómo debería ser la web que ellos realmente usarían o sea, si ellos son los que van a usarla, que la diseñen ellos, ¿vale? Le dimos unas pistas iniciales de cuáles eran los, los requisitos que tenía que cumplir, porque había como un, un mandato institucional de lo que se quería, y a partir de ellos, ellos construyeron la web que querían. Bueno, se hicieron cinco equipos, creo que aquí hay más fotos, aquí hay fotos de los equipos cuando estaban construyendo la web, si os fijáis ahí, aquí por ejemplo son los menús, los botones que tendría la web arriba, los contenidos que debería tener, que ellos están dispuestos a usar. Eh... Aquí está uno de los equipos presentando los resultados. Pues yo puedo decir que el 85% de la web se llama Agora. El 85% de la plataforma de inteligencia colectiva que se construyó fue construida con lo que ellos diseñaron. Os juro, yo añadí como facilitador del proceso un 15%. Fue construida desde sus expectativas. Eh, otro proyecto que hemos hecho en Andalucía, que se llama Innoguía, es un proyecto de Inteligencia es, 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 podéis entrar en la web porque esto es libre se llama innovia.es es una plataforma para aprender innovación pública de manera autodidacta queríamos crear una plataforma de forma que la gente se formara por su cuenta y pudiera escalar esta formación entre los empleados y empleados públicos andaluces de, de, de la Junta Andalucía y entonces nos pidieron que hiciéramos esa, esa plataforma. Pues yo, yo llevo 20 años haciendo innovación, podía haber decidido hacerla por mi cuenta, pero no. Este proceso que veis aquí fue el que se, seguimos, ¿no? Me puse la gafa de inteligencia colectiva y ¿qué he hecho? Primero, un taller de creación. Esto nos marca un taller de creación, ¿vale? Fueron 35 personas donde empezamos a trabajar. Hicimos la primera versión. Después hicimos ocho talleres provinciales donde seguimos trabajando con, con empleados y empleadas públicos, cómo tenía que ser esa herramienta. Después hicimos, un segundo, después hicimos un segundo barrador, hicimos un ta, un, lo que llamamos un metataller con gente de los diferentes equipos, en fin, un proceso totalmente colectivo que al final dio lugar a una herramienta, a una herramienta que ha sido muy, muy, muy reconocida como un éxito de herramientas por ser empática. Eh, y en la sección de autores están las 200 personas con nombre y apellido que han participado. En el diseño de la herramienta. Han sido reconocidas todas las personas que han colaborado. Es una herramienta que se ha hecho por 200 personas. Y os puedo decir, os invito a que entréis y vais a ver que tiene algo, algo diferente. Tiene algo, tiene una empatía especial. Te das cuenta cuando te metes ahí que como diciendo, oye, pero está hecho para mí, o sea, ¿eh? Porque, porque por mucho que yo sea experto en innovación, yo no soy empleado público. Yo no tengo la cultura de un empleado público ni de una empleada pública. ¿Por qué? Por, porque yo, tengo, porque yo puedo estar tan seguro de que yo voy a interpretar bien sus expectativas y sus necesidades? ¿no? Que lo hagan ellos, que lo diseñen ellos. Otro proyecto súper bonito son los mapeos. Eso, otro ejercicio colectivo son los se llama mapeos colectivos. Los mapeos colectivos son interesantes, sobre todo cuando necesitamos recopilar información que está muy dispersa y que costaría mucho llegar a ella. Por ejemplo, el mapeo colectivo se usa mucho en los en los fenómenos de, de desastre de naturaleza ciclones eh, terremotos donde una autoridad que se dedica a recopilar información del impacto no puede centralizarlo entonces lo que hace es que eh, lo que se llama voluntarios digitales personas que están en el territorio lo que intentan es abarcar información del territorio donde están y eso se, re, se, el, se sube a redes sociales y en redes sociales se, se recopila la información entonces podemos hacer un mapa construido colectivamente. ¿Eso que te permite? Te permite llegar. Te, te permite aumentar la cobertura de acceso a datos que sería muy difícil lograrla si solo si se hace desde una unidad central. Esto le llamamos también vigilancia, mecanismo de vigilancia colectiva, donde compartimos y repartimos los esfuerzos de recogida de datos. ¿no? Eh, mire, esto es, un, esto es un ejemplo que me gusta. Esto es un mapeo colectivo de una urbanización que es enorme en México de Efe. ¿Vale? El mapeo colectivo que se ha hecho es, han incorporado a la ciudadanía para que la ciudadanía, según su experiencia personal, identifique los sitios de inseguridad del barrio. Pero visto más desde el punto de vista de las mujeres. ¿Vale? Se podría haber contratado a una empresa experta que se recorre el ba barrio durante 15 días y detecte, según criterios técnicos, y entonces hacer un mapa de los sitios de riesgo. ¿Pero por qué? Si pueden ser las propias personas que viven en el barrio y que han vivido eh, eh, momentos de inseguridad, las que lo detecten y lo marquen. Entonces ahí se incorporaron un equipo de mujeres y durante 15 días, además se le pidió, que de acuerdo a su memoria, sitios donde lo han pasado mal, sitios donde han sentido miedo. Entonces se ha construido un mapa de miedo, un mapa de, de, del barrio, donde se identifican los sitios para tomar decisiones que resuelvan ese problema. Entonces, la mirada, este conocimiento vivencial, en este caso es más importante que el conocimiento experto, porque nos permite dar respuesta no. Bueno, este otro caso, el último que voy poner, el último ejemplo interesante es, ¿conocéis Quora? Quora es una especie de fac de preguntas más frecuentes colectiva. Quora es como una Wikipedia, pero está hecha como preguntas y respuestas. La gente sube preguntas, cualquiera puede subir preguntas, y la gente responde a las preguntas. ¿Vale? Entonces te puedes encontrar preguntas que tienen una cola de 70 respuestas. ¿Vale? Después las preguntas están categorizadas. Por ejemplo, yo estoy en una comunidad que se llama inteligencia colectiva, donde todas las preguntas que se hacen en inteligencia colectiva tienen la, la etiqueta de inteligencia colectiva. Entonces se agrupa según conocimiento. Bueno, esto, esto es potentísimo porque. Eh, pues claro, la gente se, se le ocurre unas preguntas. Con una riqueza espectacular, pero encima. Imagínese una pregunta que tiene 70 respuestas, tú lees la pregunta y lees las 70 respuestas. Y es difícil que falte alguna perspectiva. ¿No? No hay experto en el mundo que sea capaz de dar una mejor respuesta que la opinión de 70 personas que se han preocupado en dar una respuesta desde su perspectiva. ¿Vale? Entonces tú coges esas 70 respuestas, la procesas... Bueno, este, este, este mecanismo de que se llama question and answer, preguntas y respuestas, es un mecanismo de gestión del conocimiento que se puede instalar en cualquier organización. En lugar, entonces se puede, se puede crear un sistema de preguntas, donde la organización, los empleados, las empleadas, suben preguntas de cosas que le preocupa de la organización, y después las respuestas son compartidas, son una especie de fac de preguntas más frecuentes, construidas colectivamente. Por ejemplo, se hace mucho, se hace mucho en, en los manuales de los comerciales. O sea, siete, ocho personas que andan por ahí vendiendo cosas y cada uno tiene una experiencia diferente porque lo que un cliente me pregunta a mí es diferente a lo que te pregunta a ti. Entonces, el poder sumar toda esa experiencia en un corpus de conocimiento único es muy enriquecedor. Entonces, como veis, hay un elemento de diversidad que la inteligencia colectiva explota muy bien. Y la diversidad lo que permite, es, por, en mis palabras, lo que permite es minimizar las zonas ciegas. Cuando digo que minimiza la zona ciega es que hay, hay conocimiento que, le, que, le, que al experto se le perdería, pero es muy difícil que se pierda si reúne 70 visiones de personas diferentes. Yo creo que eso también es otro elemento. Bueno, yo, yo he consumido mi, mi tiempo de charla. Ya os digo, esta mañana le decía a los compañeros y compañeras del curso que podía estar una semana entera, yo creo que más, de inteligencia de teo. Llevo cinco años eh, pensando en esto. Y además es un tema que realmente me apasiona. Pero bueno, tenemos 45 minutos, 50 minutos y me interesa mucho más el tiempo que queda hacer un poco de feedback, de conversación. O sea, os invito a que, a que compartáis conmigo y con el resto de los asistentes dudas, inquietudes que tenéis aplicando lo que yo cuento a vuestras organizaciones o a vuestro entorno social, lo que sea. Yo estoy abierto a que me hagáis. Eh, cualquier pregunta, si la puedo responder, la respondo, y si no, paso palabra. y que otro compañero o compañera que quiera responderlo, pues, que lo haga. no, Entonces vamos, a, vamos a practicar un poquito de inteligencia colectiva a partir de lo que he contado. Eh, estoy abierto, que me tiré de la oreja, o si no estoy de acuerdo con algo, no hay ningún problema. ¿eh? estamos aquí para, para escucharnos. venga, quién se atreve a romper el hielo. sí. Que políticamente... no, hay, no, hay, no hay nada para no, no... Sí, para que se escuche la pregunta. Tú has dicho que políticamente... Sí. sí. Eh, si no estamos de acuerdo, que era mejor no votar, has dicho antes, ¿no? Sí. Eh, ¿no? Al principio. Bueno, no lo he dicho así, pero bueno, te doy también una opción si no estamos de acuerdo y queremos mejorarlo hay una ley que habla de, de ir con un sobre vacío sí. esto sí que se hace un cambio Solo lo qué quiere decir con lo del sobre vacío no 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 lo... en las votaciones sí hay que ir a votar. si no sí. estás de acuerdo y quieres hacer un cambio como tú estás proponiendo sí. los colectivos hay la opción de ir con un sobre vacío o si vas con el sobre vacío es un sobre blanco tú has votado y tú vas a hacer un... eso provocará un cambio Vale, pero eh, entiendo que se pueda hacer una manera de valorarlo. Yo, 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 pero sí, pero, pero sí, pero quizá sí, pero quizá eh, en, en mi, mi mi línea argumental no iba por ahí. Mi, mi línea argumental dice de que vamos a suponer que todos los que estamos aquí tenemos interdependencias comunes. Vamos a suponer que todos usamos un, un bien común, un parque. Vamos a suponer que todos compartimos ese mismo parque. Por lo tanto, tenemos que ponernos de acuerdo de cómo lo vamos a usar. Es un bien común, ¿no? Y como tenemos que ponernos de acuerdo en cómo hay que usarlo, es un claro ejemplo de reto colectivo. No vamos, no vamos a discutir eh, qué ropa me voy a poner mañana. Porque la ropa que me pongo mañana es un reto individual, es un reto, digamos, porque es cada uno. A mí no me afecta que... ¿Cómo te llamas este señor? ¿Cómo te llamas? Yo José Ramos. Sí, no, a mí no me afecta cómo se viste José Ramón mañana, menos, a menos que te vistas claro que con la camiseta del Sevilla. Ah, no, entonces no, me no, vas a molestar buen un poquito. bien esta escena mucho Sevilla. Bien, es un chiste malo. Te quiero decir que, entonces pero si sí hay retos colectivos que tenemos que ponernos de acuerdo. O sea, lo que no es muy, lo que no es muy entendible... Es que no nos, demos, no nos demos cuenta que hay un montón de retos que están siendo gestionados por expertos encerrados en despachos que son auténticamente retos colectivos porque nos afectan a todos. No puede ser. Hay que abrirlos y hay que ejercitar, hay que entrenar el músculo colectivo. ¿Vale? Empezando por reconocer que son retos auténticamente colectivos. Empezando por, por la salud ambiental del mundo. Empezando por ahí. ¿no? Entonces, volviendo a lo que decíamos. Si hay un reto colectivo que nos afecta a todos y tuviéramos, tuviéramos un menú como en un restaurante de 7, 8 mecanismos de agregación, que tú puedes elegir, vamos, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a elegirlo por batación, elegir, hay una serie de formas de ponernos de acuerdo. hay mmm, que es, No tenemos tiempo para hablar de esto, pero, pero hay mecanismos que son más enriquecedores desde el punto de vista de la, de la construcción colectiva y hay otros que son menos enriquecedores. En, un, en algún momento vamos a tener que ponernos de acuerdo. Entonces, vamos a suponer que a la hora de, de disfrutar de ese parque, eh, la opinión de este grupo se polarice. Y llega un momento que no haya manera de ponernos de acuerdo de, de cuál es la, el uso que queremos darle al parque, ¿no? Porque se hacen como dos grupos, donde un grupo está en un extremo y otro grupo está en otro. Cuando eso ocurre, no es porque tenemos. Yo, esto es un debate, pero yo, de, de, con arreglo a lo que he estudiado. No es porque los colectivos humanos tienden a polarizarse de manera natural. Eso no es verdad. Eso es mentira. Eso es mentira. La gente tiende a polarizarse si no se diseña bien el ejercicio de ponernos de acuerdo. Hay un problema de diseño de fondo. Por eso yo siempre digo que no tengo tiempo, pero es un poco el título de mi libro, mi título, el, bueno, el subtítulo del libro, porque el, el título no lo he encontrado todavía. Pero básicamente yo entiendo a la inteligencia colectiva como un desafío de diseño, que lo que hay que diseñar mejor la forma en que trabajamos juntos. ¿vale? No se trata que somos unos malotes, egoístas, individualistas, que nos volvemos unos, unas sordas cuando nos juntamos a pensar. No, cuando hay, una, cuando, hay, cuando hay una ineptitud colectiva, para no decir estupidez colectiva, cuando hay ineptitud colectiva es porque no, so, no nos organizamos bien, no es porque seamos ineptos colectivamente por definición, sino porque nos falta organizarnos mejor. Entonces yo personalmente estoy trabajando mucho cómo... Por eso le, le llamo arquitecturas participativas. ¿Cómo diseñar arquitecturas participativas para que no, nos pongamos de acuerdo de un, mono, de un modo más saludable? ¿Me explico? Entonces, si, si terminamos siempre en el atajo de una votación donde ponemos las dos opciones a ver la que gana, lo que yo insisto que es que es un mecanismo, que es un atajo, que es el más pobre de todos los mecanismos de construcción de inteligencia colectiva. Porque imaginemos que el 60% gana con, contra el 40% y un 40% que ha perdido. Pero a lo mejor ese 40% que ha perdido tenía ideas buenas que podía haber enriquecido si en vez de haber sido un mecanismo por selección hubiera sido un, un mecanismo por síntesis. Pero, pero tendemos a decir, no, es que la síntesis es imposible. A veces es imposible. Yo, yo, yo reconozco que cuando hay una lucha de intereses hay un punto de que, no, que, no, que yo, no, yo no soy... Yo no soy ingenuo, sé que hay, hay, hay un momento, no sé, una minera que quiere una cosa y quiere invertir y, quiere, y otro grupo, al final no hay manera de ponerse de acuerdo porque hay un no interés. Pero hay un montón de retos sociales donde hay un espacio en común en el que ponemos, podemos ponernos de acuerdo. Lo que pasa es que necesitamos espacios de deliberación y de construcción colectiva basados en eh, mecanismos que estén mejor diseñados, pero además. Necesitamos una pedagogía de lo colectivo, que se tiene que construir desde de, de pequeños, ¿vale? Sí. Sí, sí, venga. Sí. Sí, sí. Bueno, no sé si respondió a la pregunta, pero básicamente... Vamos sí, a intentar hacer preguntas más cortas. No, y yo re respuestas más cortas también, sí una duda que tengo y se me solapa eh, yo no sé si has pensado un capítulo de tu libro porque es muy poderosa la llamada de la inteligencia colectiva para un director general imaginas un director general que tiene a su cargo 120 personas y está convencido que las aportaciones de todos pueden mejorar el negocio iría a consultar el capítulo y decir a ver qué puedo hacer yo para mejorar entonces podríamos haber aquí eh, inteligencia colectiva en procesos participativos eh, que haya espacios eh, abiertos, tablones de anuncios, ideas de estas tradicionales que se pueden... Sí. Eh, se solapa con las dinámicas de gestión del conocimiento. Y tenemos un, una metodología para gestionar el conocimiento de todos, con lo cual ahí pisamos las aportaciones de la inteligencia colectiva a la gestión del conocimiento o con el propio management. ¿Has pensado si, o quizás es una, eh, una visión mía muy sesgada, si sí, habría como una especie de caja de herramientas para el director general para en un momento determinado apropiarse del principio activo de la inteligencia colectiva y tener como un itinerario aislado o un itinerario eh, especializado o diferenciado de las otras disciplinas que van también en el aporte del conocimiento de todos, la gestión del conocimiento o el propio líder transformador. El de un líder transformador es el que dice Dani o dice eh, Maise eh, confiamos en ti, el proyecto es tuyo, donde puedas llegar, relacionarte con los demás, montamos espacio. ¿Cómo, eh, ¿Eso va a tener, ese, ese, va a tener una, una, una posición diferenciada o no vamos a encontrar esta caja de herramientas específica? No lo sé yo si. Sí. Vale, en, dentro, de lo que, dentro de la línea que comentaba, que le llamaba, le llamaba diseño de arquitecturas participativas, ¿cómo podemos organizarnos para ser más eficaces? Yo lo dividía en cuatro preguntas. O sea, primero, el qué, cuando tiene que ver el qué, son consejos de qué tipo de retos son más adecuados para hacerlo por inteligencia colectiva. Hay otros retos, sinceramente, que funcionan mejor cogiendo a las dos o tres personas más listas del grupo y que decidan ahí. O sea, hay retos que explotan mejor la lógica colectiva y hay retos que lo explotan peor. Yo no he tenido tiempo, pero tenía cuatro o cinco casos donde la inteligencia colectiva es muy potente, por la experiencia que tengo, ¿no? Pero bueno, ese es el qué. Después viene el quién es. Quiénes deben participar... ...entonces ahí entramos en recomendaciones y lógicas... ...de cómo se convocan a las personas... ...si las personas se convocan... ...a dedo... ...que no está mal para ciertas cosas... ...yo por no ponerle a dedo le llamo por invitación... ...suena mejor... ...¿no?... ...hay, hay, hay retos que es mucho mejor hacerlos por invitación... ...o por autoselección... ...lanza la convocatoria y se apunta el que quiera... ...o un mecanismo que está muy de moda... ...que a mí me encanta... ...que se ha convertido en mi favorito... ...que es... ...por sorteo, por aleatorio... ...o sea... ...que es el mecanismo más justo que existe, o sea... ...por aleatorio, porque el mecanismo aleatorio permite que la gente que va... ...en teoría, si se hace el mecanismo aleatorio de manera adecuada... ...es una representación muy, muy... ...que representa exactamente el, 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 el universo... ...por tanto, desde el punto de vista participativo... ...es, es, muy, es muy justo, ¿no?, ¿vale?... ...después está el, el por qué... ...qué motivaciones, esto que llamamos propuesta de valor... ¿Por qué la gente va a participar? ¿Qué, qué busca? ¿Qué, ¿Qué necesita encontrar? Y por último, el cómo? ¿Cómo hay que organizar a la gente para que la gente pueda sacar lo mejor de sí? ¿No? Entonces, esto es un poquito largo para contarlo, pero si quieren, ya que me has escuchado, voy a poner algunas recomendaciones muy rapiditas de, de prácticas de cómo gestionar grupos, cómo gestionar grupos para que saquen mejor provecho. Primero, yo, yo sugiero que cada vez que se lance un proyecto, se intente pensar que... La autoselección es el mecanismo más saludable desde el punto de vista de la inteligencia colectiva. En vez de apelar al por invitación, pensar que muchos de los proyectos que creemos que, que, que tiene que ser fulano y mengano, atrevernos a lanzar la convocatoria y, a y crear grupos donde la gente se autoseleccione. Porque cuando creas grupos así, te llevas unas sorpresas muy agradables. Si tú invitas a la gente, ya tienes un cejo muy marcado y habitualmente invitas a lo que nosotros llamamos los sospechosos habituales. Los mismos de siempre. Con lo cual ya el mecanismo de invitar ya viene, ya se deja la solución. Mientras que si tú lanzas una convocatoria pública, probablemente haya un reto donde un matemático piense que como matemático puede resolverlo y dice, visto el reto, yo quiero participar. Pero el amor, si yo convoco, nunca se me hubiera ocurrido invitar a un matemático. Por tanto, el, el mecanismo de autoselección enriquece muchísimo las soluciones, porque la gente se autoselecciona y te puedes llevar unas sorpresas muy agradables de gente que pueda aportar valor que tú en tu vida te habías imaginado que podía aportar valor. Eso es una siempre que se pueda apelar al mecanismo de autoselección, deberíamos intentarlo. Segundo, el orden importa, ojo con esto. Cuando hay un grupo debatiendo y discutiendo, no es lo mismo que el primero que hable sea el jefe o la jefa, a que el jefe o la jefa hable al final. No es lo mismo que el que primero hable es la persona que, te, que tenga más autoridad técnica a que la persona que tiene más autoridad técnica hable al final. El orden es importante porque puede marcar definitivamente el, 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 los argumentos. Básicamente, si empieza el, el, el orden de palabra, digamos, el jefe o la jefa, estamos destruyendo diversidad. Estamos destruyendo diversidad, que es la base de la inteligencia colectiva. Estamos destruyendo diversidad porque la gente, mucha gente se alinea, ya sea por, por miedo a la autoridad, ya sea porque fíjense que en el caso de la persona que tiene autoridad por conocimiento, tú dirás, si este que es tan bueno dice eso, yo debo estar equivocado. Entonces estamos destruyendo diversidad, entonces no es bueno. Entonces el orden, cuidado con el orden, cómo establecemos el orden, tenemos organizaciones que sabéis que los jefes o las jefas les encanta ser el primero en que hablan. Entonces, y eso ya marca mucho el, el... Tercero, esto es interesante, empezar los debates, sabéis que cuando se hacen comités o se hacen reuniones de trabajo, habitualmente se hace como un documento de trabajo, que, que alguien lo escribe. No, no es el, no, el documento previo, me refiero. Cuando se convoca el comité o la reunión, vamos a suponer que vamos a hacer un debate de marketing en la, en la organización, ¿no? Y entonces se, se encarga al director de marketing o la directora que haga el documento que va a discutir el grupo. Eso es destruir diversidad, de nuevo, porque cuando el grupo empieza a debatir un tema ya viene muy marcado, muy sesgado por el documento de trabajo. El documento de trabajo marca una un, un, acota el, el espacio de solución mucho. Entonces lo que, lo que se debería hacer, ya el tema de, de recomendaciones prácticas, es que haya varios documentos de trabajo y si esos documentos de trabajo pueden defender posiciones contrarias, mejor. ¿Me explico? Imaginemos que vamos a debatir si eh, Vamos a crear una filial en, en Bogotá de nuestra organización. Ese va a ser el debate. Si estamos dispuestos a invertir. pues Tiene que haber un documento que defienda instalar la, la oficina en Bogotá y otro documento que defienda no instalarla. Y es Pero sin embargo, si encargamos un documento, ya ese documento condiciona mucho. Entonces yo recomiendo en debates de este tipo que las posturas que haya diversas hagan un trabajo previo para que partamos de opiniones distintas y eso puede ser enriquecedor para, para el grupo. Tercero, esto, esto que voy a decir ahora es un descubrimiento que hice, investigando, investigando, que tiene que ver con una idea que parece contraintuitiva, y es que, y además la gente que me ha seguido sabe que la repito mucho, y es que no hay inteligencia colectiva sin responsabilidad individual. Si no hay responsabilidad individual, no se construye inteligencia colectiva, construimos un rebaño. Tiene que haber primero una contribución individual, profundizar en tu punto de vista, construir tu criterio individual y cuando llegas al colectivo, estás optimizando la diversidad, porque cada uno viene con su punto de vista. Esto quiere decir que si la gente llega al ejercicio colectivo sin haberse preparado, sin haber hecho un esfuerzo de construcción de su criterio individual, se va a adherir demasiado rápido a la opinión del que ya se ha preparado. O, o no sé si habéis visto en las reuniones que de los 15 que van a ir, hay dos que se han empollado al tema y los otros 13 no han leído nada, y llegan y ¿qué hacen cuando el empollado, que generalmente el primero que empieza, despliega, despliega, todo siempre ¿qué vas a hacer? O sea, si tu ignorancia no permite. Entonces, al final dice, sí, es lo que diga él. ¿Me explico? Bueno, entonces esto tiene esto tiene un reflejo, por ejemplo, en la necesidad que tenemos de construir ciudadanos responsables, votantes informados. Eso es un esfuerzo que tenemos que hacer. No vamos a tener nunca resultados de elecciones generales inteligentes si no tenemos votantes informados. Entonces hay que hacer un enorme esfuerzo en construir una responsabilidad. Entonces eso va a ser, por eso yo le llamo a esto eh, yo le llamo la inteligencia en dos actos. Creo que hay que separar, Dani, hay que separar el momento, que la gente se prepare y construya un criterio propio, de manera que no entras no entras al ejercicio colectivo si no tienes muy bien construido tu criterio sobre el tema, no entras, eh, porque entonces no, no porque si no, lo que vamos a hacer es que como no tienes opinión construida, te vas a arrimar al que la tenga. Entonces, eh, la, la frase que repito es destruyes diversidad. Y destruir la sociedad es, 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 es triste, y entonces eso afecta la inteligencia que tenemos. Pues decir alguno más, el último, las moscas cojoneras, las moscas cojoneras. Es, sabe En la película de los doce hombres sin piedad, es el título, doce hombres sin piedad, ¿era ese el título? Sí, sí, doce hombres sin piedad. Que el de jurados populares, si no, no se acuerdan de la película, en la película cuando empieza hay como un culpable que está muy claro que es el culpable, y hay como una especie de pensamiento grupal. Hay casi una unanimidad que ese, ese joven es el culpable. Pero hay una persona de los doce que está convencido que no. Que o al menos tiene dudas razonables de que no lo es. Pero la suerte que esta persona es una mosca cojonera. O sea, no la convences tan fácil de, de su argumento. Entonces, esta persona se dedica en toda la película. Eh, porque hay. Ojo, hay moscas cojoneras que son insoportables y que mejor... son tóxicas, por decirlo un de modo. Pero hay mosca cojonera que a base de argumentos siguen defendiendo su postura, no, no le cambia la opinión tan fácil. Pero su argumento es constructivo, no, no es el, esa mosca cojonera que molesta, que destruye, que es tóxica, ¿no? Aunque a veces lo interpretemos así. Esto es una persona que constantemente sigue creyendo que el grupo no está manejando argumentos, que hay una especie de zona ciega que el grupo no acaba de ver. Bueno, la película se ve cómo evoluciona, el, el grupo empieza donde hay una unanimidad casi clara de que este va a ser el culpable. Y a medida que esta persona insiste en sus argumentos, empieza a cambiar, empieza a haber más gente que empieza a comprender. Es decir, esto, todas las organizaciones necesitan moscas cojoneras. Y esas moscas cojoneras hay que protegerlas. Insisto, hay que protegerlas porque las moscas cojoneras tendemos a aislarlas. Es el conflictivo, la conflictiva, el pesado, porque, entre otros, porque normalmente ralentizan los procesos. Tenemos prisa, queremos irnos rápido... Que termina, termina ya, jode a este tío, joder a esta tía. ¿No? La mosca De hecho, hay estudios hechos por una profesora de la Universidad de Harvard, de Derecho, que demuestra, estadísticamente hablando, que los jurados populares que tienen al menos una mosca cojonera han dado resultados mmm, de dictamen mejores que los que ha habido unanimidad. Y hay otro estudio que demuestra que cuando la mosca cojonera tiene otra mosquita que le apoye... ¿Me explico? Porque la mosca cojonera sola puede llegar un momento que se agota. Pero cuando la mosca cojonera tiene una persona que le apoya, cuando hay dos que se refuerzan, eh, hay más resistencia a la presión social. Y el resultado es aún mejor. Entonces, cuando digo de que hay que proteger a la mosca cojonera, estoy diciendo que los jefes y las jefas tendrían que aprender a convivir con personas. Problemáticas, porque esas personas que se salen del, 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 ¿cómo se llama? Del, del rebaño son personas que enriquecen. ¿Por qué enriquecen? Básicamente por tres razones. Y con esto termino mi, mi respuesta. Por tres razones. Primero, vamos a suponer que somos un partido político ahora. Y estamos discutiendo sobre un tema que nuestro partido político tiene que tomar una decisión. Y además nos esperan afuera. La prensa, para dar una respuesta de qué decisión ha tomado nuestro partido político sobre un tema que es eh, sensible, ¿vale? Empezamos a discutir y empieza a haber un ambiente de unanimidad, un, un ambiente de, una, de unanimidad sospechosa, ¿no? Como que muy rápido, o porque tenemos prisa, o porque el jefe y la jefa han dicho que eso es lo que hay que hacer y nadie quiere tener lío, porque como son listas cerradas, si yo me, me pongo en plan boca con me quedo fuera de la lista, en fin, ¿entendéis? No hace falta que dé muchos detalles, ¿no? Que haya dos o tres moscas cojoneras que digan no, no, nos estamos equivocando ¿no? y, y haya que discutir para convencer a esa mosca cojonera, tiene tres ventajas. La primera, suponiendo que esas mosca cojonera tenga razón y la mayoría esté equivocada, hay todavía una posibilidad de que corrijamos la decisión. ¿Me explico? Pueden terminar con, Por tanto, vamos a suponer que esa mosca cojonera tiene. Están equivocados en su, en su argumento, por tanto, eh, nos están llevando hacia la senda de la, de la decisión correcta. Primera, sería el caso más fácil de explicar, ¿no? Que ellos son los que tienen razón y en la mayoría no. Segunda, segundo argumento, las moscas cojoneras no tienen razón. Con la mayor buena fe del mundo están defendiendo su postura, pero al final la mayoría tiene razón. El solo hecho que haya tres moscas cojoneras, ya he, he puesto una más, ¿no? Creo que había, había dicho que haya tres moscas cojoneras. Poniendo a prueba los argumentos del grupo, hace que el grupo mejore sus argumentos. ¿Me explico? No se acomoda el grupo en sus argumentos. El argumento tiene que convencer a esas tres personas, entonces, el grupo, perdón, entonces tiene que construir argumentos más robustos. ¿Me explico? Lo cual es saludable. Y tercero, en la medida que el grupo construye argumentos más robustos, sale afuera la prensa más preparado para responder a la discrepancia que, que encontrará afuera. O sea... Tenemos un problema gordo porque si dentro hay una gran unanimidad, todos nos, nos relajamos y cuando salimos afuera nos encontramos que el mundo no es tan unánime como el que hay adentro. Pero si adentro esa unanimidad no es tal y hay un debate interno, estamos musculando nuestra capacidad para enfrentar una realidad que es más diversa. No sé si, ¿Me explico lo que quiero decir? Entonces nos acercamos a una realidad que es más diversa que esa unanimidad falsa que se crea en grupos... En, Endogamizados. Esa palabra no existe, pero. ¿no? ¿Se entiende? Bueno, yo, yo paro aquí porque si no. La hora. Tengo más, más ideas, pero. Sí, sí. Sí. Espérate, espérate. Venga, no, porque seguramente quieren grabar la Me ha llamado la atención la última diapositiva que has puesto antes de contestar a esta pregunta. ¿Qué un modelo para cuantificar la inteligencia colectiva? Ah. A, a ver, si pero... Podías, porque cuantificarlo es, es bastante difícil. Entonces, si nos podías... Eh, escribir un a ver cuál, a ver si eh, tienes buena vista. ¿Eso está hablando de este? Jo. A ver. A ver, este es un tema... Eh, es, un, es tan difícil o más que... Más complejo de dar una respuesta que la definición de inteligencia colectiva. Por bueno, Ya, ya. Lo que pasa es que... A ver, yo, de hecho, lo, 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 no lo he querido hablar porque si me meto ahí... A ver... Eh, um, ¿Me dais 5 o 10 minutos más o qué? Sí, 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 Vale. A ver. Si te cuento que esto, este modelo, por esto he puesto en beta, lo he terminado de escribir ayer. Lo he terminado de escribir ayer porque es un dolor de cabeza que tenía. No estoy nada seguro que esto tiene sentido. No, tengo, no estoy nada seguro. Y lo, y lo quiero poner a prueba. Pero vamos a hacer este ejercicio. Vamos a ver esto que voy a poner ahora. ¿eh? Eh, a ver. ¿Cuáles de estos ejemplos reflejan? Es que no tenemos tiempo, pero bueno, ¿cuántos de, esto, cuánto de estos ejemplos? Primero, la marea blanca. ¿eh? La marea blanca es la movilización en defensa de la salud pública, ¿sabéis, no? Bueno, no os voy a preguntar, esto podría ser un ejemplo no de inteligencia colectiva. Otro, la mafia napolitana. La, la mafia napolitana puede ser un ejemplo de inteligencia colectiva. A al final voy a poner el concepto para que acordéis, porque los que no había apuntado, ¿vale? Eh, Dani, esto te gusta, esto te va a gustar tiene un medio mafioso impositivo. <laughs> Tercero, el 15M. El 15M. ¿Vale? Podría ser un ejemplo de interés colectiva. Cuarto, un barrio que organiza patrullas vecinales para expulsar a migrantes. No, no, yo, yo estoy diciendo que podrían serlo o no podrían serlo. O sea, un barrio se junta, hace una labor colectiva para expulsar a migrantes. ¿Vale? ¿A qué? ¿Vale? Bien, sigo. El ISIS... O el, o el DAES. ¿no? Eh, un ejercicio de colusión. Colusión significa que se ponen de acuerdo un cártel de empresarios para evitar la competencia. La, esto de la, que ha habido de las gasolineras, y se ponen de acuerdo todo para que no haya competencia y que los precios se, se queden más elevados de la ¿no? la, la plataforma de, de afectados por la hipoteca. Entonces, entonces podéis ver aquí, os he puesto la chuleta abajo del, del concepto, porque acordéis. Y desde la lógica del concepto pensemos, yo he puesto en rojo los que chirrían, los que por la mente chirrían más, ¿no? Entonces, desde la lógica de este concepto, que la inteligencia colectiva es capacidad. Capacidad para razonar, de razonar y, y aprender y crear. Tomar, ¿creéis que todos esos ejemplos, o estos que he marcado en rojo, que son los que más chirrían, podrían ser de inteligencia colectiva? ¿No? Sí, la Sí, todos, porque la mayoría es aprender, crear en grupo. Claro, entonces... ¿qué? Bueno, sí, pero a ver, eh, ahí entramos ya en juicios desde el desconocimiento, que, que lo tengo yo tanto tú como tú, eh, pero, pero posiblemente hay un debate que la mafia está jerarquizada, pero dentro de la jerarquía la mafia tiene unos mecanismos colectivos que son tremendos. El, el ISIS, que todo lo que digamos del ISIS, que también hay una jerarquía muy potente, hay unos mecanismos colectivos, pasa que no los queremos reconocer y nos parecen, pasa que son mecanismos colectivos para ellos. Pero bueno, no quiero entrar en su detalles porque sería. Pero básicamente podrían serlo. Vamos, ya, vamos a decir que podrían serlo. Podrían serlo, dejémoslos ahí porque si no, si nos ponemos a debatir cada caso, pues sería. Con lo cual, no toda la inteligencia colectiva ¿eh? es buena ni deseable. ¿Vale? No toda. Y aquí cito a un barcelonés, a Rubén Martínez, que dice: Lo que para un segmento social es estúpido e injusto, para otro puede ser considerado un proyecto genial, ¿no? Pensemos en Trump, en Trump, el presidente de Estados Unidos. Hay gente que colectivamente le parece maravilloso lo, el planteamiento de Trump. Sin embargo, para otra gente. Eh, ¿No? Entonces, ¿cómo saber si un colectivo es inteligente o no es inteligente? ¿Cómo? No, no, ¿cómo saber? Porque la inteligencia no es binaria. Son grados de, en continuo. Eres más. Mejoras tu inteligencia como colectivo, empeoras tu. Te vas moviendo, ¿no? Entonces, el modelo, aunque yo. He concebido que no voy a medirla, porque no es medir, no es el coeficiente 5 de inteligencia colectiva, porque eso eh, es imposible. Sería básicamente, eh, eh, esta es digamos mi propuesta, mi borrador, para trabajarlo, ¿no? Un grupo manifiesta una mejor inteligencia. Primero, a ver qué piensa esto Dani y, y Jesús. Elige, el colectivo elige unos objetivos que satisfacen sus intereses y mejoran su bienestar. Eso es lo primero. A ver, un colectivo. Eh, todo parte de que elija unos objetivos que, que beneficien a sus intereses. Estamos hablando como grupo, ¿no? Ya sea la mafia napolitana, sea la que sea. La, el, el, la idea es que un colectivo, si no elige objetivos que mejoren su bienestar a medio y largo plazo, se está equivocando. No, no está siendo inteligente, porque parte de, del proceso de ser inteligente, de hecho, una manera también de definir la inteligencia es elegir bien los objetivos que te planteas en la vida. ¿No? Es una, es un primer, una, una primera forma. De estudiar si un colectivo está siendo más inteligente o no. Bien. Segundo, tiene que ver con la eficacia. Hasta qué punto ese grupo eh, consigue los objetivos que se planteó. ¿Vale? Ese sería el segundo elemento. Se ha planteado unos objetivos y habría que ver en qué medida esos objetivos los, los, ha, los ha satisfecho, los ha, los ha cumplido. Entonces, esto le llamamos ser eficaz, ¿no? Colectivamente. ¿eh? Bien. Eh, claro, puede ocurrir una cosa, puede ser que el equipo, puede ser que el grupo sea eficaz para eh, conseguir objetivos equivocados. Por ejemplo, puede ser eficaz para conseguir, pero ojo, cuando digo que para, colecti, para objetivos, para conseguir objetivos equivocados, se refiere a objetivos equivocados para sus, para sus intereses. Ojo, porque después vamos a introducir una capa diferente al análisis. ¿eh? Hace sus intereses, pero se da el absurdo, mucho, de colectivos que son muy eficaces haciendo lo incorrecto Pero lo incorrecto es incluso para sus propios egoístas, para sus propios intereses, porque elige objetivos que no le hacen bien a su bienestar a medio y a largo plazo. Fíjate que sigo pensando en, de lógica egoístas, de lógica de los intereses del propio grupo. ¿Me seguís lo que digo, no? Bien. Tercera capa. Tiene que ver con el proceso. Es muy importante el proceso. de punto de vista de la inteligencia colectiva. No solo nos interesa los resultados, nos interesa también cómo ha sido el proceso. Por ejemplo, si el proceso ha tenido un nivel de eficiencia razonable, cuando digo eficiencia no me estoy refiriendo a maximizar la eficiencia. ¿eh? Me refiero, por ejemplo, a minimizar los, el desgaste innecesario. O sea, que eso creo que es razonable para cualquiera. Es decir, si puedes desgastarte menos en el proceso, intenta desgastarte menos. ¿no? Entonces, minimizar los desgastes innecesarios, yo creo que es una virtud de un proceso, pero además que el proceso sea válido en sí mismo, que la experiencia sea bonita, que la gente aprenda, que la gente se lo pase bien en el proceso, todo eso denota que el grupo tiene una inteligencia porque le da importancia al proceso, ¿vale? Entonces, no me gusta que la inteligencia colectiva se interprete solo con criterios finalistas. De hecho, puede hacer caso que el resultado no sea tan lustroso, pero se haya generado un efecto en el proceso que cambie a medio y largo plazo al grupo y entonces los resultados a medio y largo plazo sean Maravilloso, ahora no se notan tanto, pero dentro de dos años, gracias a cómo se ha invertido en el proceso, los resultados son magníficos. ¿Y a dónde viene la cuarta capa? Que es la capa donde la mafia siciliana y todo esto, y es que tiene que ver con que el grupo sea sensible, el grupo sea sensible al impacto de sus decisiones en los demás grupos. ¿Me explico? Es decir... Un grupo realmente inteligente debe contemplar ese cuarto elemento, porque, pero no solo por buenismo, no solo por buenismo, sino porque vivimos en una sociedad globalizada donde es tal el nivel de interdependencia que al momento te van a devolver el grupo, el, al grupo el, lo que da lo va a terminar recibiendo de alguna manera. Entonces, decisiones que egoístamente pueden parecer en el punto uno objetivos, pueden parecer que son muy razonables para el grupo. Son decisiones que generan sufrimientos innecesarios. Fíjense que he puesto la palabra innecesarios. Porque hay efectos que desgraciadamente afectan a otros grupos que no te queda otro remedio de tomarlos. Pero el que el grupo tenga el cuidado, la sabiduría de evitar en lo posible afectar a otros grupos, debe estar dentro del modelo a la hora de juzgar la inteligencia de un grupo. ¿Vale? Voy a poner un ejemplo para cerrar esto, que es el ejemplo de la, de la, de la plataforma de afectados por la hipoteca. Desde mi lógica y desde mi, model, desde mi modelo, esto este es uno de los ejemplos de inteligencia creativa más potentes que ha habido en España en los últimos tiempos. De los más potentes. Visto los cuatro, los cuatro criterios que hemos dicho antes, lo podéis ver, ¿no? ¿No? Eh, los objetivos son claros en favor de las personas afectadas, se alinea mu mucho los objetivos con, con la gente que, que defiende, ¿no? Con el grupo. En segundo lugar, hay una eficacia demostrada, con un impacto, pero fíjense en la eficacia, hay unos efectos que han sido inesperados, porque hubo leyes que ellos defendían que no pudieron, no consiguieron que se aprobaran, sin embargo, una, una, un efecto muy positivo de la, de la plataforma fue convertir un tema de culpabilidad individual en, un, en una problemática social. Metieron el tema de la vivienda dentro de la agenda pública de una manera muy, muy, muy efectiva. ¿no? Eh, el proceso, el proceso de, de la PAC es un proceso de liderazgo distribuido, participativo, muy, una arquitectura de participación donde el proceso ah, la gente ha aprendido mucho de él y por último no es una iniciativa que, que dañe, bueno, daña a los bancos, pero entendemos que eh, el efecto positivo que genera en, la, en grupos más vulnerables es mucho más mucho mayor, ¿no? Otro ejemplo que es catalán es Som Energía. Conocéis esta cooperativa de energía solar, que es un ejemplo de Cataluña. También es otro ejemplo que los cuatro criterios que he dicho están muy bien, muy bien respondidos, ¿no? porque es, es un proyecto que responde muy bien a las expectativas de sus socios, defiende sus intereses. Es un proyecto que ha sido muy eficaz hasta ahora. Ahí, ahí se ven datos, ahí, ahí se ven datos aquí, no se ve, pero ahí, nombre de, número de socios, etcétera, etcétera. Es un proyecto que ha conseguido que el proceso, el proceso muy participado, muy... y por último no, no daña a nadie. O sea, es un proyecto que. Pues nada, con esto. Eh... O sea, de lo que se trata ahora... Voy a... vamos a seguir trabajando ese modelo. ...y porque además tiene sus complejidades. Pero bueno, de una manera un poquito de... No sé si he respondido a tu pregunta, pero. Pero creo. Esto lo podemos aplicar. a ámbitos de muchos tipos. Hay ámbitos delicados, por ejemplo, que... que no quiero pronunciar, pero hay... cuando hablamos de inteligencia colectiva... En un entorno como este, aquí podemos hablar de cosas que podemos estar eh, un mes debatiendo, pero quiero que eh, sin entrar en demasiados detalles, cada uno pues lo lleve a su, a su terreno y lo, y lo aplique desde la pareja, como he dicho antes, ¿no? A experiencias que tenemos en organizaciones o experiencias que tenemos en barrios, en colectivos que realmente participamos y que podríamos mejorar si, si aprendiéramos a a diseñar esos espacios de un modo más, más, eh, más sabio, ¿no? Bueno, pues nada. Que, que bueno. Bueno, a... muchas gracias. Y bueno, el que me quiera... Tengo el correo en mi blog. La competencia de Amalio, el día 3 de abril o el 4, Maese, Gonzalo Álvarez, el arte de presentar. Por favor, no. ¿Por, qué, com, ¿por qué la competencia de Amalio? Porque. ¿Por eh, no. Vendrá a Gonzalo y dirá: Qué maravilla, Gonzalo, nos ha enamorado, es él. ...el máximo, no tiene nada que ver con la inteligencia colectiva... Sí. ...es una broma... ...el máximo representante de hacer buenas presentaciones... ...yo vale, creo tú. sinceramente que no hay nadie... Vale la pena, ¿sí? ...que las haya abordado como las Bordaero... ...por favor, sí. venid porque será algo... ...que será para recordar... ¿eh? La, ...el 3 de abril... ...va a ser más entretenido que esto, ¿eh? os puedo asegurar...